Hola, buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a The Long Dark. Continuamos justamente donde lo dejamos, he descargado bastantes cosas, ¿vale? Voy ahora sí que sí con lo más esencial, no puedo dejarme más gente porque si ya empiezo a dejar más cosas de las que llevo en el inventario, tengo riesgo de palmar. ¿Vale? Básicamente, correría riesgo mi vida. Con lo cual, bueno, esto lo tenemos que dejar arriba, ¿cierto? Bueno, no, miento, lo tenemos que llevar. Por si acaso hay que hacer un fuego así rápidamente, siempre viene bien llevar maderita. Como estoy viendo, he dejado bastantes anzuelos, me llevo tres, por si acaso. He dejado prácticamente casi todas las cerillas, me llevo dos cajetillas. He dejado el combustible para rellenar el farolillo, ¿vale? Porque ya lo tenemos rellenado. He dejado también el saco de dormir, cosa que no me gusta mucho, por si acaso hay que dormir en algún sitio a la desesperada. Es una putada dejarlo aquí, pero bueno, yo lo dejo porque voy a salir por aquí por la zona a ir a la cuerda que tenemos aquí cerca, ¿vale? En cuanto amanezca, y no creo que me haga falta el saco, con lo cual lo dejamos aquí. He dejado el hachita, ya que podemos utilizar el cuchillo en caso de despellejar. Y intentaré evitar tener que utilizar el hacha ahora al salir, ¿vale? En plan cortar madera y demás. Intentaré evitarlo para no tener que venir a por ella. He dejado también la palanqueta, ¿vale? Que sirve para forzar puertas que estén cerradas. El combustible, como os digo. Aquí tenemos todas las cerillas. Cajetillas de las grandes, cajetillas de las pequeñas. Y los anzuelos que he dejado aquí también, ¿vale, gente? O sea, no puedo dejar ya más. Estoy así jodido de peso, básicamente por la ropa. ¿Vale? Que tengo mucho peso, como estáis viendo, ¿vale? Es que estos son 4, estos son 2, ¿vale? Estos son 2, estos son 2. Es mucho peso al final. Y esto lo tenemos que reparar cuanto antes, gente. Vamos a ver si esto... Quedan 6 horas para que anochezca, con lo cual mi idea era estudiar un poquito esto antes de irnos a dormir, ¿vale? Que es para despellejar con mayor habilidad. Esto lo tenemos al 73, este está a punto, ¿vale? O sea, el que vamos a utilizar para reparar el abrigo va a ser este, ¿ok? Así que bueno, vamos a investigar esto del tirón. Bueno, gente, así no os olvidéis dejar vuestro likeazo, vuestros consejos, como siempre, para more de Long Dark por el canal. Ya lo sabéis que me intento leer la mayoría de los consejos que me dejáis y demás. Así que bueno, vamos a ponerle 6 horitas, que es lo que queda para que anochezca. Atentos a esto. Uno. Ahí está. Vale. Vamos a ver qué es lo que te preocupa, my friend. Bebe. Come. Estuve también comiéndome los pescaditos que cocinamos, gente. Por cierto, aquí tenemos las flechas, vamos a encender una cerillita. Un momento. A ver, ahí. Para ver un poco, y aquí tenemos carne, que la vamos a pillar, está al 50 ya. Pero ojito. A ver, tú te vienes aquí. Y el librito le vamos a dejar por aquí, ya que mi intención es salir en cuanto amanezca. 10 horas para que amanezca, vamos a dormir 10 horas. Justo, ¿vale? Y salimos, gente, para ir a la cuerda hasta que vimos que subía hacia la montaña. Luego también lo que pasa aquí, no me acuerdo quién me lo dijo. 3 horas para que amanezca aún, ¿vale? Pero como no tenemos sueño, pues nos hemos despertado antes de tiempo. Bebe agüita. Y come. Y ya estamos out de comida otra vez, gente. Así que más nos vale lootear, ¿eh? 3 horas. Vamos a esperar 3 horitas. 1. Ya paramos y dormimos 1 hora. Menos de 1 hora. Vale, perfecto. Partimos, gente, al amanecer. A ver si esta vez podemos conseguir cositas bastante más interesantes. Como estoy viendo, ya llevamos 26, no llevamos 30. Hemos conseguido rebajar bastante el peso, pero no lo puedo rebajar más. Gente, no lo puedo rebajar más. Como os digo, voy dirección la cuerda hasta que os dije, que subí hacia la montaña. A ver si con un poquito de suerte encontramos algo interesante por ahí. Está amaneciendo, amaneciendo. O sea, que brutal ahora mismo para salir. Fijaros qué vistas, ¿eh? Brutal. Así que nada, vamos para allá, gente, a ver si me acuerdo bien del camino. Y nos vemos cuando lleguemos. Vale, gente, fijaros por aquí lo que tenemos. Un montón de plantitas de estas interesantes. Vale, pero no las podemos coger porque hemos dejado el hachita en casa. Vale.
O sea que tenemos que venir ahora en cuanto revisemos aquí arriba la cuerda, que está aquí, mira, justo enfrente. Ya me lo pasaba, justo enfrente de las plantitas estas está la cuerda que vimos en el anterior vídeo. Como sabéis, la gente que no haya visto el anterior vídeo, abajo en la descripción tiene siempre la lista de reproducción con todos los capítulos de la primera temporada, que duramos solamente 8 días, una basura, y de esta que yo creo que está siendo la épica, básicamente, y yo estoy disfrutando mucho grabándola. Así que vamos para allá. Al ir bien de peso aparte, como estáis viendo, escalamos mucho más rápido la cuerda sin problema. Ya sabéis que una vez tuvimos que dormir arriba del todo por el cansancio que nos supuso subir. Y a ver qué tenemos aquí. Igualmente, me estoy congelando. Otra cuerda. ¿En serio, pavo? Por aquí arriba puede que haya algo, ¿eh? ¿Qué os parece si hago un fuego, gente? Antes de continuar. Sabía yo que me tenía que traer esta maderita. Esperar un momentito. No tengo hacha, con lo cual vamos a centrarnos en coger las ramitas sueltas. El hacha me la voy a empezar la última vez que la dejo en casa, gente. Como estáis viendo, sirve para un montón de cosas que también te puede costar la vida. Aquí ahora mismo no hay ramitas sueltas y esto no lo podría partir. ¿O sí? Ah, mira, sí, con las manos se puede. Vale. Ok. Vale. Goddamn freezing. Hacemos el fuego, gente, rápidamente. Si no enciende, tiro de acelerante. Y ya está, aunque mi salud, como estáis viendo, está al 97% aún, no vendría nada bien pillar una hipotermia ahora. Pero nada bien. Así que vamos a encender esto aquí, nos calentamos y continuamos subiendo a ver qué tenemos aquí arriba. Ten en cuenta que está amaneciendo y hace un frío brutal, además de que el abrigo de lobo lo tengo reventado. Vale, esto encendió bien, parece. Ahí está. Vale. Podríamos aprovechar y derretir un poquito de nieve, de paso. Vamos a añadir todos los palos. Y vamos a derretir 2 litros. Y de paso lo vamos a hervir. Como estáis viendo, ya nos vamos calentando. Tonight. Y lo que tenemos ahora es el. Con lo cual me va a venir que ni pintado el haber hecho esto. Vale. 12 horas para que anochezca, ya amaneció. Siempre hacen días nublados aquí, loco. Aquí tenéis lo que ya hemos sobrevivido. 41 días, 18 horas y 49 minutos. 37 lugares descubiertos, 39% del mundo explorado. 589 horas de actividad en el juego. 426 horas de descanso. 819 horas en interior. 196 horas en exterior. 120.198 calorías gastadas. 2.931 de media de caloría por día. 133,8 kilómetros recorrido. 80 encuentros con lobos, 21 fuegos encendidos y 18 ventiscas sobrevividas, gente. Flipas. 52 minutos aún. Yo creo que voy a fundir más nieve. Aunque el peso no me molaría. Bueno, yo creo que me da para dos, ¿eh? Ahí está. Vale, hemos conseguido agua sin purificar, pero bueno, algo es algo. También nos hemos calentado, así que continuamos escalando. Ya hemos aparte descansado, con lo cual a seguir. Es una cosa que desgasta muchísimo el tema de subir las cuerdas, gente, en este juego. O sea que mucho ojo, por eso, menos mal y menos mal que no lo hice en el anterior vídeo con la de peso que llevaba en la espalda. O sea, hubiese sido un suicidio, literalmente, hubiese muerto, ¿vale? Hubiese palmado.
Y fijaros que aquí ya lo de escalar está terminándose, ¿eh? O sea, vamos a llegar hechos polvo. A ver qué tenemos aquí arriba. Vamos encima de la montaña. Una cueva, loco. Y esta historia... Que hay aquí un oso que flipas, ¿no? Hola. Me vais a disculpar un momento. I'm not sure I can carry much more. Libros. Pim pam pum. Nivel avanzado. Un manual repleto de consejos y detalles técnicos sobre cómo disparar con más precisión. Mira, esto nos hace falta porque tenemos la puntería en el culo, gente, básicamente. Manoplas de lana son como las que tengo yo, ¿no? Me la voy a llevar aunque sea para... ¿Qué suena? Es la antorcha, loco, qué susto, chaval. Pensaba que venía un oso. Este hombre se hizo aquí una hoguera, el pobre. Me vas a dar la bala y la ración militar. Estamos cansados, gente, y sabéis por qué, ¿no? Por haber subido hasta aquí. ¿Sabéis lo que me preocupa? Que no me he traído el saco. Vale, esto aquí ya... Vamos a tirarlo. Me preocupa que no me he traído el saco, gente, ¿eh? Tenemos problemas. Plumita de cuervo. Uf, vaya marrón. Imagino que no habrá otra bajada, ¿no? Bueno, sí, mira, por aquí se puede bajar. Bueno, igualmente yo creo que esto es... la cima de la montaña. Vamos a mirar aquí. Que hay algo muerto. Así lo indican los cuervetes. Sí, un ciervete. Vamos a ver si le podemos pillar lo que nos interesa. Todas estas plumitas nos las pillamos para cuando necesitemos hacernos más flechas. Y ahora tengo que ir a casita, gente, a descansar. Y en cuanto pueda, ir a por las plantitas esas que hemos visto enfrente de la cuerda. Que no se nos olvide. Un kilo de carne, vamos a pillar todo. En una hora lo tenemos. Ojito con el frío y demás, ¿eh? Me voy a comer ahora. Por aquí esto. Espero que no me dé ningún chungo. Vale. Nos ha venido bastante nice. Y no lo hemos comido entero, ¿eh? O sea que perfecto. Lo único ahora, el frío y el cansancio. El cansancio es lo que peor llevamos. Pero bueno, tenemos la jeringa esa de emergencia, que en caso de... de problemas, la usamos y listo. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Mira el conejete. Imagino que podré bajar sin necesidad de usar la cuerda, si no... No sé qué deciros, ¿eh? Bueno, sí, ahí veo el agua ya, ¿no? Sí. Sí, pero hay un buen ostión desde aquí, ¿eh? Tiene que haber casas escondidas por los bosques. De hecho, me lo habéis dicho vosotros. Que hay casas escondidas por los bosques, pero... A saber dónde. Vamos a mirar por aquí arriba. Como os digo, llevo la inyección de adrenalina, que en caso de emergencia me la chuto, ¿eh? Me niego a morir aquí, tan absurdo, ¿sabes? De una forma tan absurda. Vale, por aquí yo creo que vamos a poder bajar, gente. Con mucho cuidado. Esperemos. Uf, no sé yo, ¿eh?
Ahí está mi casa, mira, de hecho. Vamos bajando con cuidado, que no queremos rompernos nada. Esguince de muñeca. Por el maldito peso. Bueno, es lo que menos nos podía pasar, la verdad. Mejor esto que quedarnos ahí arriba atrapados sin poder bajar y congelarnos. Vale. Cuidado. Perfecto. Estamos, gente. Hemos bajado por una pendiente importante, ¿eh? Nice. Pues vamos a casita, gente. Vamos a descansar. Quedan 8 horas para que anochezca, así que nos echaremos una siestita de 4 horas. ¿Vale? Ha sido una mañana dura de escalada. Y vamos a volver del tirón a por los palitos estos que hemos visto, ¿vale? Así que vamos para allá. Vale, vamos, let's go, 4 horas. Pillamos el hachita, que no se nos olvide. Vamos a descargar también por aquí cositas. Vale, ahí están, quedan 4 horitas para que anochezca. 42 días, 2 horas y 43 minutos. Más de un mes ya por aquí. Tengo mucha sed. Vale, vamos a descargar por aquí más de esto. No puedo. No puedo. A ver. Bueno, pues vamos a dejarla por aquí. Soltamos. La dejamos aquí. Esto es agua no potable, gente, que tenemos que acordarnos de purificar, ¿eh? Que no se nos olvide. Vale. Luego esto también lo vamos a soltar. Las plumitas que las tenemos que dejar abajo. Por aquí vamos a dejar. Todo esto. Vale. Aún así. Me paso, de peso. Esto también se viene aquí, que sirve de combustible. Y esto a soltar aquí. Vale. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Tututum. Vale, yo creo que ya, ¿no? Venga, pues let's go. Tenemos el suelo aquí que da asco, gente. Pero como estamos usando este fuego casi siempre, pues nos viene bien. Nos viene bien tener aquí las pieles para que se vayan curando. Este ya está curada, ¿vale? O sea que hoy intentaremos arreglarnos el abrigo de piel de lobo. Bebe por ahí. Perfecto. Y vas a pillar el hachita. Que partimos del tirón, gente, a por esas ramitas que hemos visto, ¿vale? Para dejarlas aquí en casa ya curando. No sé si son las que hacen falta para las flechas o si son las que hacen falta para el arco, ¿vale? Espero que sean las necesarias para las flechitas, ¿vale? Que es lo que más nos hace falta, porque como sabéis solamente tenemos 9 flechas. Así que vamos a por ellas. Perfecto, por aquí estamos ya, gente. Ya es que hay bastantes, ¿eh? Esto me lo llevo, pero vamos, del tirón. Esta madera ya sabéis que es muy complicado de encontrar, gente. Si la encontráis, la pilláis del tirón. Y necesita estar reposando un tiempo, igual que la carne, para curarse, ¿vale? Igual que las pieles y demás. Vale, lo tenemos. Quedan 3 horitas para que anochezca. Y me molaría echar un ojo
Por aquí arriba. No sé si podré subir. Pero me molaría bastante echar un ojo por aquí. No sé por qué me huele que va a haber algo interesante. Así que vamos a ver. Vale, así que podemos subir sin problema. Así que continuamos explorando estas tierras, gente. Ya lo sabéis. Antes de avanzar hacia la siguiente zona, me gusta ir explorando. A ver qué encontramos. Nada, esto simplemente... Nada, simplemente la montaña para pasar de un lado a otro. Pues nada, gente, por aquí arriba ya sabemos que tampoco hay nada. Lo que estoy viendo es que esta zona son todo bosques, bosques, bosques con un huevo de árboles y poco más. O sea que nada. Eso sí, gente, lo que no he visto todavía por aquí han sido osos, ¿eh? Es un detalle bastante importante a tener en cuenta. No he visto ni un maldito oso por aquí, por esta zona. La anterior de la que venimos sí que había un huevaco de osos, gente. Mira, un ciervete. Un auténtico huevaco de osos. Perfecto, gente, hogar dulce, hogar. Vale, ahí como estáis viendo tenemos toda esta maderita aquí curándose y demás. Vamos a seguir soltando. Las 5. Y por aquí estas plumitas que hemos dicho que las íbamos a dejar por aquí. Vale, junto con las demás. Vale, perfecto. No tenemos tampoco mucha hambre, así que yo creo que voy a meterme del tirón ahí a sobar, ¿sabes? Sin comer. Voy a intentar reparar también el abrigo de lobo. Estas se tienen que curar, gente. O sea que... tenemos que esperar sí o sí. Me haría poder girar los objetos, loco, antes de ponerlos ahí de cualquier manera, ¿sabes? Estaría nice. Vale, pues aquí esto se va curando. Como estoy viendo, tenemos curado ahí. Pero esto todavía falta. Esto también lo tenemos curado. Y demás. Ok. Vamos allá. ¿Qué era lo que queríamos hacer aquí ahora, loco? Así, reparar lo de... lo vete. Too heavy. Vale, y eran... dos de esas. Vale. Vamos a repararlo con el que está al 100. Para asegurárnoslo. Espero. Lo reparas. Me cago en todo. No puedo reparar objetos a oscuras. A ver. Justo se me hizo de noche. Repárate esto, my friend. Ojito, Vale, que me faltan materiales. Bueno, está al 67, menos mal. Ya lo reparamos un poquito, nos tiene que abrigar sí o sí. Esto es lo siguiente que tenemos que repararnos las botas, gente. Ojo. Vale, esto lo vamos a dejar aquí donde la ropa. Que esto, poquito a poco, lo iremos reciclando para conseguir tela. Ok, de hecho, la tela que llevo aquí la vamos a dejar también. Todo peso que nos podamos quitar, gente, no va a venir nice. Te vas a comer esto. Te vas a beber esto. Vale. Y nos vamos a ir a dormir. Perfecto. Tengo que rellenarlo antes de salir, gente, que no se me olvide. Dormimos. 8 horas para que amanezca. Vamos a dormir 8 horas. Del tirón. Vale, nice. Ya tenemos arreglado el abrigo de lobo. Debería de ir bien ahora, ¿vale? Vale, tenemos ventisca y nos estamos deshidratando. Pero bueno, tenemos bastante agüita aquí en las reservas. O sea que nice. Vamos a ver. Aquí nos vamos a cocinar ya del tirón esto. Hacemos el fuego. Y nos vamos a cocinar, como os digo, del tirón... el filetaco.
Me dijo un suscriptor que si dejaba la carne en el exterior, en la calle, se conservaba mejor. No sé si será verdad o será troleo, ¿vale? No tengo ni idea, porque es la primera vez que lo leía el otro día. Pero bueno, como de este juego cada capítulo aprendo cosas gracias a vosotros. Mierda. Pues va a tocar pillar más. Y esto. Vale, ya verás cómo era, así que tira. Vale, lo tenemos, pero hay que meter a tope. Cocina ahí, my friend. Y yo creo que voy a aprovechar para purificar un poquito de agua, de paso. Ahí. Vale. A ver. Esto. Me va a servir aquí agüita. Del tirón. Nice. ¿Qué te pasa, my friend? Que tienes hambre, ¿no? Pues para adentro. Vale. Vamos a dejar aquí un poquito de agua, que tenemos 5 litracos. Vamos a dejar... Uf. 2 litros. Vale. Y aquí tenemos 4,62. A ver lo que me puedo hervir. Sin tener que... Sin tener que echar más combustible. Vale. ¿Me dio algo? No. Vale, ok. Bueno, ahí está. Vamos bien de peso más o menos. Nos hemos reparado el abriguito. Nice. Nice, nice, nice. Perfecto, gente. Pues ahora lo siguiente que quiero hacer, además de darle un poquito a esto. No. Debo 5 y quedan 12. Vamos a estudiar otras 5. Pero es que fijaros cómo desgasta esto, gente. Es exagerado. Vale. Bebe. Y otra vez sin comidita. Nice. Me encanta. Lo dicho, quiero ir... A otra zona que me comentó un suscriptor, que no sé qué encontraremos por allí. Vale, que es básicamente una zona que hay siguiendo las vías del tren a la izquierda, ¿vale? O sea que vamos a echar un vistazo. A ver qué podemos encontrar. Como os digo, necesito bastantes reservas de comida. Si no, lo que vamos a hacer va a ser pirarnos otra vez con toda la chatarra y con todas las plumitas a la zona de la forja, pasando por la zona de la gasolinera donde dejé yo un montón de comida allí guardada y cogerla toda, ¿vale? Yo creo que nos va a tocar hacer eso, porque en esta zona yo me imaginaba que iba a haber más... más loot, ¿vale? Y no tanto bosque. Así que bueno, vamos dirección a la zona que os comento a ver qué podemos encontrar por allí. Mierda. Bueno, gente, voy a disparar porque me hace falta la comida. Toma, esa no le he fallado, cabrón. Hacía tiempo que no mataba de un instaquil a un maldito lobo. 4 kilos, ¿eh? 1 hora, 11 minutos. No sé yo si... Vale, si me hago con ello. No tenemos frío. ¿Habéis visto qué diferencia, gente? De no tener el abrigo de lobo reparado a tenerlo reparado. ¿Habéis visto qué auténtica diferencia? Que ahora no tenemos nada de frío. O sea, era eso por lo que tenía tanto frío. Lo sabía yo, es que no había otra opción. Vale, pues hemos conseguido carne, gente, para salir del bache, por suerte. Porque ya habéis visto que estábamos secos otra vez de carne. Pero igualmente, este tío come como un... Bueno, no, miento, no come como un animal. O sea, vosotros tened en cuenta que nosotros lo vemos rápido, ¿vale? Pero pasan muchas horas desde que comemos hasta que tal. Ahí lo veis, todo el rato que pasa. Ahora han pasado 1 hora 50 y pico minutos, ¿sabes? En lo que cogemos eso. Con lo cual... A nosotros se nos hace rápido, pero en verdad son muchas horas de en el juego. O sea que en verdad no come tanto. Lo que pasa que eso, que tampoco os penséis que mucha comida esto. Nos va a durar poco. Vale, donde os comentaba era aquí. Aquí a la izquierda, esta zona la tengo que explorar también, gente. O sea, es que esta parte es muy grande.
Ten en cuenta que nosotros vivimos en un sitio, pero esto es enorme. Puede haber cosas en cualquier lugar, o sea que... Vamos a ver, aquí me dijo un suscriptor, me recomendó un suscriptor tirar por aquí. Llegar a la señal esta amarilla y tirar por aquí a la izquierda. No sé si me dijo izquierda o derecha. Aquí desde luego lo que hay son muchos cadáveres. Pero por ahí creo que estuve ya. Vale, vamos a entrar por aquí. A ver qué vemos, aunque no sé si habrá mucha historia. Esto señala de... una señal de un camión con troncos. Vale. Así que vamos a echar un vistazo a ver. Quedan 4 horas para que anochezca. Estamos cerquita de casa, es lo bueno. Vamos a ver qué encontramos. Ah, como estáis viendo, simplemente una zona. Joder, otro lobo no, please. A este no le quiero disparar. Madre mía, que ni se asusta, pavo. Están bravos aquí los lobos, ¿eh? Me quiero disparar gente para guardar la bala en primer lugar y en segundo lugar para no dejar aquí la carne tirada y que se congele. Vale, estoy viendo allí edificios. Con lo cual, un puntazo interesante por el suscriptor. Vale. El camino de vuelta a casa está al otro lado de este pedazo de montaña. ¿Esos son edificios? Sí, esos son edificios. Como un pequeño campamento. Vale. Perfecto. Vale, perfecto. Cuidadito con el lobete que nos acecha. A ver si aquí podemos sacar también un poquito más de alimento. Aunque es una zona, como veis, un poquito industrial, pero bueno. Algo es algo. Vale, ya hay alguien muerto por ahí. Porque vean los pajaritos ahí. Campamento maderero. Vale, esto me huele a humano fiambre. Efectivamente. A ver qué tienes. Nada. Una fogata. Más plumas. Y poco más. Tengo que acordarme también de coger para la siguiente salida bengalas, ¿eh? Que he salido solamente con una, coger una bengalita más. Mira, aquí nos la devuelven, la que hemos gastado, perfecto. Venga, pues a ver qué encontramos por aquí, gente, por esta zona. Melocotón en almíbar, me gusta. Vale, me gusta. Encima, vaqueros casi nuevos. Vaqueros casi nuevos y los que tenemos, mallas térmicas. Bueno, lo vamos a soltar. Paso a llevar más peso, porque de repita vamos bien. Otra bengala. No me interesa. Madera. Pues en esta cabaña... nada y menos, ¿eh? Ya hemos mirado. Nada y menos por aquí, gente. Salimos. Que de hecho no me acuerdo cuánto quedaba para que anocheciera, ¿eh? No mucho. 4 horas. Esto lo looteamos, sí, sí. El siguiente capítulo vamos a venir más por esta zona, gente. Seguro que hay más sitios. Un farolillo por ahí. Mira, este libro me lo llevo. Eso para los fuegos viene que flipas. Tela. Chaqueta corta, viento. Could end up being useful. Con una capa exterior de nylon. Barato, que ofrece una buena resistencia contra el viento, pero poco más.
La dejamos de momento. Vamos bien en cuanto a temperatura. Un refresco. Nada. Manoplas de lana usadas. Vamos a dejar esto. Vamos a pillar esto porque no sé. No abriga tanto. Este es de lana. Nada, lo dejamos. Esto me lo llevo, que es que aparte se me había olvidado. Lo vamos a rellenar. Más combustible vendrá bien. Tenerlo en casa. Vale, pues... poquito a poco vamos pillando cosas, gente, pero muy poco, ya lo veis. Se me va a acabar la bengalita, pero bueno, hemos pillado dos. No hay problema. Vale. Aquí no se puede mirar. Esto lo tiramos ya, que está gastado. Y último barracón, gente, por mirar. Mira, tela, refresco. Venga. Bébete esto. Que un poquito el hambre te lo sube, ¿sabes? Me interesa. Esto sí. Una buena ración militar. Jersey de lana fina. Me interesa. Esto sí me interesa para ahora, además. No me interesa para nunca. 5%. Para quien lo quiera. Botas de trabajo. No me interesan. El libro me lo llevo. ¿Qué es esto? Un pasamontaña, loco. Esto es nuevo. Casi no, una prenda de lana que cubre toda la cabeza, con agujeros para los ojos y la boca. Es calentito, aunque te da una pinta sospechosa. Hostia. Ponte esto ya. Qué guapo, ¿eh? Ahora sí que vamos todo abrigados, loco. Nice. Esto me lo llevo también. Esto me lo llevo también. Mira, no sabía que había pasamontañas, gente. Pues hemos mirado todo. Vale. Nos vamos a volver a casita. Del tirón, tirón. Que ha sido un día muy largo. Y productivo, por supuesto. Vale. Así que nos quedan 3 horas para que anochezca. Nos quedamos del sueño y tenemos hambre. Pero nos vamos a esperar a llegar a casa. ¿Vale? No sé cómo lo veréis, pero así va a ser. Y voy a seguir por aquí recto para ver qué podemos encontrar, para ya estar orientados. Y para ver si puedo salir por aquí a la izquierda, ¿vale? Hacia la carretera. Esperemos que sí. Porque si no, nos tocará dar toda la vuelta y volver, que va a ser todavía más coñazo. Y más peligroso, por supuesto. What the fuck, ¿qué tenemos por aquí? Más comidita. Estas manoplas creo que están mejor que las que llevo, ¿no? No, mira, están igual. Vamos a soltar. Vale. Quedan 2 horas para que anochezca, gente. Hostia, un oso, loco. Uf, que no nos vea. Que no nos vea. Cuidado. Mierda, viene directo. Vale, por aquí arriba, creo que estuve en la anterior temporada, gente. Deberíamos de tener un mirador, ¿eh? Vale, no nos vio, no nos vio. Vale.
Menos mal, loco. No queremos problemas con un oso ahora con tanto peso. Vale, gente, creo que no vamos ni a dormir en casa hoy, ¿eh? Vamos a... ¿Por qué he venido por aquí? Con la intención de ver si había algo más, ¿vale? O sea, si podíamos llegar a nuestra casa. Pero como estáis viendo, nos deja directamente en la torre de vigilancia que hay. Quedan 2 horas para que anochezca. Así que yo creo que voy a tirar directamente hacia aquí arriba. En la anterior temporada creo que estuve aquí ya, porque me suena un montón esto. Está el oso por ahí también. O sea, ¿qué pasando? No me voy a meter por ahí por el bosque, gente, para perderme y que se lía. Qué bonito está el cielo hoy, ¿eh? Brutal. Brutal, brutal. Estoy voraz y me caigo de sueño, o sea, hoy dormimos aquí del tirón. En el faro. Faro, digo, torre. Creo que había incluso que trepar por el árbol este, ¿no? O algo así. Ahora por donde se bajaba. Una de dos. Vale, mira, gente, continuamos subiendo. Esto parece que no termina nunca. Porque aparte llevamos en la espalda... Bueno, llevamos 39, tampoco es tanto, hemos estado en situaciones peores. Lo que pasa es que al tener tantísimo sueño, podemos con menos peso, como veis. Y vamos ultra lentos. Podemos sprintar, eso sí, no lo voy a hacer por si me hago un esguince. Pero le estamos metiendo una paliza a nuestro pobre compi, brutal, subiendo esto. Pero bueno, ya estamos prácticamente, ya se debería de ver la antena esta. Creo que aquí pasé una noche una vez, en la anterior temporada, que duré solo 8 días. Me suena muchísimo esto. Sí, torre de vigilancia forestal. Aquí deberíamos encontrar suministros también. Ojalá. Ojalá, ojalá que sí. Vale, ¿y por aquí qué tenemos? Por aquí se puede poner una cuerda para bajar, ¿vale? Aquí puedes atar una cuerda y bajas. Si encontrásemos uno aquí arriba, lo haría. El tirón. Vale. Aquí vamos a pasar la noche, gente, tranquilamente. Si no me equivoco, hay camitas y demás. O sea que perfecto. Bueno, team, si queréis more de Londar, no os olvidéis dejar vuestro licazo para amor. Vale, si aquí vamos a estar muy bien. Estar perfecto. Justo a tiempo. Vale. Todo esto lo vamos a pillar. Munición de rifle. All this gear is slowing me down. Ya es prácticamente de noche fuera. Aquí tenemos un hacha, mira, una cuerda. Justo para atarla ahí, que lo haremos en el siguiente capítulo. A ver qué encontramos por aquí. Como os dije, íbamos a encontrar suministros, estaba claro. Lo único malo es para encender el fuego, no sé si va a tener lo suficiente. Es lo único malo. Vale. A ver, ah, mira, sí, tenemos aquí para encender y demás. Vale. De yesca nada. Pero de maderita y demás. De yesca nada, pero lo hacemos en un momento. Fabricación. Yesca. No. Hay que hacerlo desde aquí. Acciones. Recoge. Me estoy viendo que el periódico nos dan 4 de yesca, gente. Cosa que nos viene nice ahora mismo. Vamos también de paso a tirar esto. Y estas dos. Que se vayan curando aquí, nice. Vale. Let's go. Vamos a intentar cocinar también la carne.
antes de irnos a la camita, gente. Ha sido un día bastante productivo y bastante bonito, la verdad. El capítulo de hoy me ha molado bastante, gente. Hemos hecho bastantes cosas por nuestra supervivencia. Hemos conseguido equipo mejor para abrigarnos. Hemos reparado el abrigo de lobo. Hemos explorado la cueva del oso que había ahí en la montaña. Hemos encontrado un sitio luteable detrás de... voy a tirar de acelerante. Porque tengo mucho sueño. Vale. Y ahora me vas a cocinar aquí del tirón. Hemos encontrado aquí la torre de vigilancia, gente. Que en el siguiente capítulo vamos a poner la cuerdecita para bajar del tirón. Vale, y evitarnos toda la bajada que hay que hacer. Mira, hemos subido a nivel 3 de hacer fuego. Perfecto. Y continuamos cocinando. Fijaros en el sueño, gente. Pero bueno, estamos en el 100%. O sea que nos podemos permitir cocinar aquí todo el lobete. Y antes de meternos en la cama a dormir, nos vamos a tomar también un té. ¿Vale? Muy importante eso. Métete aquí un libro. Y nos quedan 10 horitas para que amanezca. Vale, perfecto. Metemos el último libro. Que no va a hacer falta cocinar esto. Y hacernos el té, que nos va a dar un bonus de descanso importante. Vale. Uf. Va a estar justa la cosa. Y aquí tenemos otro libro. Hazte un té de hierbas. Venga, pues vas a comer a tope. Y te vas a tomar un té calentito. Nice. Ok, gente, pues ahí estamos. Esto está al 1%, al 2% y al 2%. Vamos a descansar. Registramos todo, nice, ¿no? Vamos a ver el tiempo que hace fuera. Brutal, mirar el cielo, tío, qué pasada. Qué pasada de juego, tío. Con la música y todo, brutal. Epa. Esto lo vamos a apagar ya del tirón. Y buenas noches, gente, yo despido aquí el vídeo, ¿vale? Ahí, como estáis viendo, veis el bonus de que estamos calentitos por el café, o sea, por el té. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy de Delondar. Ya sabéis, no os olvidéis dejar vuestros consejillos abajo en los comentarios. Abajo en la descripción tenéis la lista de producción con todos los capítulos. Me despido aquí a la lumbre de este buen fuego, que se tiene que dormir brutal en esta casetita, ¿eh? Uf, súper acogedora. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Hasta la siguiente! ¡Bye!